Mirá, tenemos la idea de hacer un programa que se llame Tarico Fake News y bueno, se está armando, posiblemente los sábados a la noche, esa es la idea, y eso es lo más urgente por ahora, lo que más está por salir. Y después hay otras cosas que bueno, que seguro van a venir con el teatro, con Fátima, pero bueno, por ahora todo eso está en suspenso. Sí, y lo de los sábados a la noche, ¿en qué canal sería? Si es que se puede saber o si es que ya hay ¿En canal. TN? Ah, bien, bárbaro. Bárbaro. O sea que en cualquier momento ya. Y aparte, hoy por hoy hace falta. Sí. Sí, estaba ahí la idea circulando de que sea en TN o Canal 13, por ahí, qué sé yo, pero se está como en laboratorio. Bueno, bien, bien. Sí. A ver, este espacio tiene una última pregunta que es el hilo conductor, y es, en este caso, ¿qué le dirías vos a toda aquella persona que todavía, independientemente de la edad y del rubro, en la vida no se decidió a hacer lo que le gusta? ¿Sí? Al margen de si es por el lado del teatro o por el lado de un taller mecánico o por lo que fuese. Pero hoy por hoy está haciendo algo que le da un sueldo a fin de mes, pero no se anima nunca a pegar el salto. ¿Qué le podrías decir para que lo pegue al salto? Y me acuerdo de una frase de Electra, uno de mis personajes, que decía: "Animate, mi vida, la vida es una sola". Y es así. Sí, bueno, pero no es tan simple. Hay gente que los anima. Y está Bueno, esperando y. lo que pasa es que hay miedo al fracaso o a que te puteen, entonces, eso es el tema. Ese es el tema. Mucha gente tiene como miedo a, bueno, a pegarte la piña. Y sí, te la vas a pegar muchas veces, pero hay que animarse. No, no hay razón para que no lo intentes, aunque sea una vez, aunque sea una vez, jugártela. Todos tienen en la cabeza independizarse, qué sé yo, hacer algo, un emprendimiento, tener un kiosco, aunque sea propio. Sí. Pero bueno, hay miedo a, sobre todo los comentarios del vecino, que diga: "Ah, mirá, ¿viste cómo te fue? ¿Viste eso?". Entonces, hay veces que, muchas veces, hay que ponerse como el caballo con anteojera y seguir para adelante y no mirar a los costados.